tal, queridos amigos y amigas? Finalmente llegó el día en que podemos editar la segunda entrega de Mujer Emprende. Nos tardamos un poquito, y les voy a decir por qué, es muy importante que lo sepa todo el mundo. Nos tardamos un poquito porque el año pasado habíamos entrenado a nuestras emprendedoras a hacer sus pitches. Les enseñamos a evaluar sus empresas, les enseñamos algo de economía, de finanzas. Y este año lo hicimos en vivo, o sea, nada más les dijimos, presenten sus pitch. Y la verdad es que la calidad del pitch no era suficientemente buena. No podíamos concluir, no podíamos evaluarlas. Entonces tuvimos que volver a regresar y ahora sí volverlas a entrenar. Fue una experiencia maravillosa. Pudimos conocer a nuestras emprendedoras. Y aquí están para calificarlas con nuestro maravilloso jurado de Women Economic Forum, que dirige Michelle Ferrari, que nos van a estar ayudando todo el tiempo para contribuir a esta hermosísima causa de enseñar a sus emprendedoras a pichar y enseñar a sus emprendedoras de cómo se invierte e invertir en una de ellas. El año pasado invertimos en chicas que están haciendo una fábrica de harina de insectos. Ha sido bien difícil hacerlo. Quiero decirles que el camino del emprendedor es bien, bien difícil. Han tardado muchísimo en constituir su empresa, en hacer su plan de negocios, pero ahí le llevamos y tenemos que contar con la paciencia, pero por sobre todo la pasión de cada una de ustedes para llevarlas a feliz término. Así que comenzamos con las entrevistas, por favor. Ok, vamos a ir primero con la participante Claudia Ahumada. Ok, buenos días, ¿sí se escucha? Sí. Sí. Ok, mi nombre es Claudia Ahumada, tengo 39 años y mi proyecto es un chaleco de inclusión. Poco más de 10 años de experiencia ya conviviendo, tratando y ayudando en la educación de niños con diferentes necesidades. Hubo una que no solamente me llamó mucho la atención, sino que decidí enfocarme directamente en esa necesidad, y es en las personas con autismo. Una de las mayores limitantes de las personas con autismo, pues, es la comunicación. Las personas que conocen a personas con autismo, que tienen en su familia personas con autismo, saben que es una de las principales limitantes que tenemos, y esto limita mucho su educación, su desarrollo efectivo y sobre todo su evolución como seres humanos. Pensando en esta necesidad, desarrollé este proyecto que es el chaleco de inclusión, que consta de 6 puntos. El primer punto es un protector auditivo. Las personas con autismo tienen hipersensibilidad auditiva. Cualquier sonido, cualquier, por mencionar algo, si en una clase están haciendo una canción o algo, el niño puede tener una crisis conductual por un alto, por el sonido o incluso por la plática de un volumen elevado de los mismos niños. Entonces, en el momento en el que él tiene esa necesidad de tapar sus oídos, el chaleco cuenta con un protector auditivo que el niño se lo coloca y automáticamente para el sonido y podemos evitar una crisis conductual en el niño. Ese sería el punto número 1. Eso lo puedes utilizar como el niño lo lleva puesto en el chaleco. Puedes estar en el aula, puedes estar en la calle, puedes estar en una fiesta y vas a evitar una crisis que son muy frecuentes en las personas con autismo. El punto número 2 son los llaveros sensoriales. El chaleco ya te ha integrado un llavero como este. Puedes cambiarlo, puedes modificarlo de acuerdo a las necesidades o incluso a los gustos del niño. Los niños con autismo tienen mucha ansiedad o tienen mucho sentido de pertenencia. Si algo les gusta, lo van a tomar y generalmente es para tomarlo y manipularlo. Entonces, si el niño ya lleva consigo esa herramienta, también vas a poder evitar ese tipo de problemas. El otro punto son las tarjetas de comunicación. Tenemos estas dos áreas, es 1 y 2. En esta área podemos ver si el niño tiene, puedo mostrar un poquito la tarjeta, son pictogramas. Si el niño tiene hambre, si el niño quiere ir al baño, si el niño tiene frío. Es una manera de comunicarse con nosotros porque ellos generalmente no tienen vocabulario.
Ya en un nivel de autismo medio o severo, los niños generalmente no tienen vocabulario o su misma timidez no los ayuda a comunicarse. Obviamente todo esto es desarrollando un aprendizaje, un entrenamiento, por así decirlo, de que el niño se relacione con el chaleco que lleva puesto y que aprenda a usarlo. De este lado tenemos el área también de comunicación, que son los estados de ánimo del niño. En el otro tenemos necesidades. Aquí te puede decir si el niño está cansado, si el niño está asustado, si el niño está alegre, por ejemplo. Entonces son a lo mejor cosas muy sencillas, pero si el niño sabe utilizar su chaleco y te dice que está asustado, tú sabes que te tienes que retirar o que lo tienes que ayudar. Y sin embargo, si no tenemos estas herramientas, el niño solamente va a actuar o la persona con autismo solamente va a actuar de manera espontánea como él sabe reaccionar, con una rabieta o con una crisis o incluso puede desatar en muchas otras cosas. En la parte de abajo tenemos también otra área que son las tarjetas de rutina guiada. Las de arriba son de comunicación, las de abajo son de rutina guiada. Sí, lo marqué con blanco para que se pudiera ver que son varias secciones, son 8. Entonces, antes de salir de casa, tomas la primera y dice levantarse. El cuidador se queda con esta tarjeta y el niño automáticamente va a tomar la segunda tarjeta y dice que tiene que vestirse. Entonces, si nos vamos en 8 rutinas antes de salir de casa, entonces el niño va a saber qué es lo que tiene que hacer. Tiene una previsibilidad y va a poder establecer un orden en su vida. Los cambios en las personas con autismo generan también mucha crisis. Si yo me voy todos los días por la misma calle, pero el tercer día decido irme por otra calle, ya genera una crisis en el niño. Entonces, esta herramienta lo que te ayuda es a previsualizar y te ayuda también a ver espacios, momentos, a estar guiado, de saber qué sigue. No hay una sorpresa de qué es lo que vas a hacer y eso también ayuda mucho en la educación de los niños. Después tenemos en la parte de adentro, no sé si lo alcancen a apreciar, en la parte sí se ve. ¿Sí? Ah, ok. Ahí está un chip localizador. Ese chip ya son muy comunes hoy en día, lo puedes tener en tu teléfono. Precisamente por la falta de comunicación, en mi experiencia como docente, un niño se te pierde 5 minutos y podría ser fatal y aparte te desesperas y no sabes dónde buscarlo. Si el niño no tiene comunicación y el esconderse, el alejarse es una autodefensa de las personas con autismo. Tienen una conducta defensiva y siempre van a buscar un lugar apartado, un lugar. Me ha tocado niños que se meten adentro de las cajas de los juguetes y lo estás buscando por todo el salón y volteas la caja y resulta que ahí estaba. Entonces, tú prendes tu teléfono y localizas al niño y puedes evitar no solamente una angustia como mamá o como docente, puedes evitar una tragedia de un niño que se sale a la calle, de un niño que he visto noticias de niños con autismo aquí locales que están perdidos. Entonces, con esta herramienta también te ayuda a eso, a tener un control de la ubicación de las personas con autismo. Y la número 6, pues es muy básica, es la cangurera donde el cuidador va depositando las tarjetas de rutina guiada, las va colocando dentro. Entonces, si yo quito la 1 y la coloco en mi cangurera, el niño cuando busque sabe que sigue la 2. Realizamos la 2 y el niño cuando busque sabe que sigue la 3. Cuando se acaban las rutinas, sales de casa y sabes que la rutina de casa se acabó y colocas las de la escuela. Y si llegas por el niño a la escuela y lo subes al auto y le colocas las de vas, el niño sabe que va al doctor, el niño sabe que va a la tienda, el niño sabe que va a una fiesta. Hay una predisposición que te ayuda no solamente a la comunicación, sino al desarrollo de la persona con autismo. Eso es básicamente las herramientas que tiene el chaleco. En Baja California tenemos 19 instituciones que ayudan a personas con autismo. Tenemos Pasitos, tenemos CRIT, tenemos muchísimas instituciones. Si a eso le sumas las instituciones públicas y privadas de educación, es un mercado muy grande donde podemos desarrollar
la venta y la distribución del chaleco, y no solamente eso, sino todas las personas que vamos a poder ayudar. Realmente no existe un material que te pueda ayudar a esa comunicación. Te pueden vender tarjetas como estas. Las buscas en línea y las encuentras. Y te llegan estas tarjetas y ¿qué haces? A lo mejor en casa lo desarrollas, pero no hay nada donde el niño lo pueda aportar y pueda tener un desarrollo evolutivo en la escuela, en el entorno, en la sociedad y en todos los lugares donde los vamos a querer desarrollar. No existe otra herramienta como esta. No hay. Ya la busqué por todos lados, pregunté en instituciones. Princesa, estamos terminando con el tiempo, por favor, apúrate. Ok. Por último, el chaleco a público tiene un costo aproximado de 2,724 pesos. Si vendemos 10 chalecos al mes, tenemos 27,240 pesos. Si vendiéramos 12 chalecos al año, todo esto ya es con el margen de ganancia que habíamos platicado, con el margen con mi margen de ganancia, el 30% y todo esto. Por malo que tuviéramos el panorama, si vendiéramos este chaleco a 5 niños de cada estado, que estoy pintando un panorama realmente muy, muy pobre de decir, 5 niños con autismo por estado, realmente es muy poco, estaríamos vendiendo 4,358,400 pesos solamente con vender 5 chalecos por estado. ¿Con qué margen? Con el 30%. O sea, ¿con cuánto te quedarías utilidades? Me quedaría con... pues me quedaría con... A ver, permítame. Entonces, si me estás hablando del 30%, nena, es que estás hablando de 1,200,000 anual. 1,200,000, sí. Ajá. Entonces, ¿qué necesitas de nosotros? Mi propuesta es 250,000 pesos para realizar los primeros 200 chalecos y distribuirlos. Ok, pero ¿cuánto nos ofreces de tu empresa? Podría ofrecer un 20%. Me estás regalando un pedazo importante. Si tienes 2 millones de pesos de utilidades anuales, pues ya con el primer año que me pagues ya murió. Vamos a ver si te mejoramos esta oferta de estos 250,000 pesos, no okay. Por el 20%, pero fíjate muy bien. Acuérdate, evaluar bien tu empresa, porque aquí me estás regalando un pedazo muy importante de tu empresa. Felicidades y muchas gracias. Mitch, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarte, ¿has hecho algún acercamiento con estas instituciones, con este producto? ¿Cuál ha sido la respuesta o has piloteado algo del funcionamiento? Sí, todo lo que tiene el chaleco, todas las herramientas, ya las utilicé yo en área de trabajo. Ya utilicé el protector auditivo y funcionó. Debido a eso, tengo contacto no solamente con padres de familia que he trabajado con ellos directamente, sino que ellos están pues en instituciones con los niños con autismo. Hicimos una encuesta con esos padres de familia y de 30 papás, más del 50% nos dijeron que sí adquirirían este chaleco. Realmente es una idea, no lo he sacado a la venta. El otro porcentaje me dijo que lo quería ver, que realmente el prototipo tiene poquito que ya salió para yo poderlo mostrar. La ventaja aquí es que ninguno me ha dicho que no. Entonces, sí es una herramienta no solamente básica, sino necesaria. Mi intención con todo con este negocio es llegar a cada rincón del mundo donde exista un niño con autismo, una persona con autismo, y que necesite comunicarse por educación, por comunicación o por afecto. Y no solamente esta es la mejor herramienta, sino que es la única herramienta que tenemos que el niño puede portar todo el día. Entonces, la respuesta de los padres de familia directamente, pues ha sido muy positiva hasta ahorita. ¿Y por qué? ¿De dónde sacaste la idea o cuál es tu propósito atrás de eso? He trabajado yo con niños con autismo y yo como maestra siempre tuve que desarrollar mi propio material. No hay un material. Primero, en NICEP hablamos mucho de la inclusión. Y desgraciadamente la inclusión está de moda y hablamos mucho de la inclusión, pero es una comunidad que realmente está muy abandonada. No hay, en ICEP no hay ningún material
que te ayude a educar a un niño con autismo. Y cuando trabajas directamente con ellos, te das cuenta que son necesidades totalmente diferentes. El simple hecho de un vocabulario, no le puedes decir al niño, bájate porque te vas a caer. A un niño con autismo se le dice arriba o se le dice abajo. Y los maestros no tienen esa educación tampoco. Entonces, yo trabajé, dos niños en particular despertaron esa inquietud. Un niño que tardó muchas terapias en detectarle el autismo. Una vez que te lo detecta, son muchas terapias para desarrollar el lenguaje de los niños. Yo no quiero evitar las terapias, pero ¿sabe usted cuánto dinero se van a ahorrar los papás con un chaleco como este? No, y tranquilidad. Sí, exactamente, y la tranquilidad. Entonces, pues... Muy bien. ¿Alguien más del jurado quiere hacer alguna pregunta? ¿O nos estamos girando el jurado? Estamos girando el jurado, Pati. Listo. Muchísimas gracias. Ya te daremos a conocer nuestro veredicto muy pronto, pero me encanta tu idea. La verdad está increíble. Nada más que me estás regalando un cacho de tu empresa. Tu empresa debería ser valuada de más o menos 10 millones de pesos. Y me estás pidiendo nada más 250 mil pesos por el 20%. Ten cuidado con regalar tu empresa. Luego lo ajustamos, ¿ok? Sí, gracias. Ándale. Felicidades. Gracias. Vamos con la siguiente participante, Alejandra Rodríguez. Recuerda, Alejandra, que tienes 4 minutos para realizar tu pitch. Si no está Alejandra, ¿vamos por alguien más o qué? Sí, no se conecta. Ok, vamos con Paola Rebeca Arteaga. ¿Qué está pasando? A ver. No están subiendo. Aquí está Alejandra Rodríguez, ya la estoy viendo aquí en pantalla. Hola Alejandra, recuerda que tienes 4 minutos para realizar tu pitch. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya estoy compartiendo pantalla? ¿Todo en orden? Sí, sí. Se ve. ¿Sí? Adelante. Perfecto. Hola, soy Alejandra Rodríguez, cofundadora de Ibasto, una plataforma que está tecnologizando a la tienda de conveniencia en México. Pero antes de platicarte de Ibasto, quiero platicarte acerca de lo que significa la tienda de la esquina en nuestro país. La tienda de la esquina son alrededor de más de 1 millón de negocios con estas características. Empresas grandes como Coca-Cola hablan que hay 1,500,000 tiendas de la esquina, de las cuales alimentan al 52% de la población. Y un dato que me encantaría compartirte es que 6 de cada 10 tiendas de la esquina en México son dirigidas por mujeres. Y bueno, estos negocios son tan importantes que aportan al 2.8 billones del Producto Interno Bruto de México. ¿Pero qué significa que aporten esto si muchas veces no lo vemos reflejado en estos negocios? Bueno, significa que está habiendo un problema para que ellos tengan más potencial. Y nosotros al crear Ibasto nos fijamos en estas 3 cosas principalmente, que ellos tienen un gran problema para ir a surtir sus tiendas de la esquina. Este es un escenario que puedes ver a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 en los mercados de Abasto donde se abastecen. Falta de logística, tienen que pagar fletes de 200 a 700 pesos si es que no cuentan con automóvil. Esta encuesta recientemente expuesta por El Economista nos habla que los intermediarios disparan precio de los alimentos hasta 4 veces. Ojo, que esto no nada más perjudica al de la tienda de la esquina, también perjudica al cliente final. Y bueno, como sabemos, son negocios que manejan mucho efectivo y por lo tanto muchas veces no están bancarizados o tienen historiales que puedan usar en cualquier momento, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que existe un gran rezago económico y tecnológico que impide el potencial de la tienda de la esquina. Y es por eso que creamos Credibasto. Credibasto es una plataforma que ahorra tiempo y dinero a los dueños y las dueñas de las tiendas de la esquina, permitiéndoles surtir de forma rápida, fácil y cómoda. A través de una web app, le dimos acceso a más de 1,200 productos de manera seleccionada, una curaduría muy fina. Eliminamos algunos intermediarios para que su margen, tanto el de ellos como el de nosotros, sea mejor. Somos los únicos sin mínimo de compra y el precio de envío más justo del mercado. Ojo, nosotros, cuando ellos van al centro de abastos, los obligan a comprar mayoreo y sabemos que muchas veces los negocios incluso no tienen espacio
para guardar esta mercancía, nosotros vendemos precio de mayoreo desde una pieza. Y con un historial de 5 compras y un data science que es parte del equipo, creamos Credibasto. Credibasto es el crédito de las tienditas. Realmente lo que queremos es repartir el valor de la cadena de manera más justa. Tenemos 3 oportunidades claras. Uno, ser el aliado financiero y tecnológico de estos negocios, digitalizar todos los microprocesos que suceden en la tienda de la esquina, que ojo, ya lo estamos haciendo, y democratizar el canal. Es decir, que marcas locales puedan tener esta plataforma logística a través de Ibasto tan fuerte como las marcas de toda la vida. Este es un ejemplo, es una salsa barbecue de una marca local contra una salsa barbecue Hunts de toda la vida. El precio es la mitad y es un producto que podría hacer más atractivo en anaquel de estos negocios. Nuestro modelo de negocios es de 3 maneras. Uno es del 7 al 10% y estamos buscando inversión para lograr la compra de volumen y llegar hasta un 35% de utilidad por pedido logrado. Los cobros de los envíos, que son de los 25 a 99 pesos, y Credibasto, que estamos tercerizando el servicio. Nosotros no prestamos dinero. Tenemos un aliado que presta el dinero y ellos nos dan 50% por apertura de créditos. Sabemos que el cuadrante de crecimiento son algunas otras marcas que están viendo el potencial de este negocio. Sin embargo, podemos presumir que la lealtad de nuestros clientes hasta la fecha es excepcional. Todos los clientes que adquirimos en el 2019, cuando comenzamos, el 73% siguen surtiéndose hoy en día con nosotros. Y bueno, comenzamos en el 2019, pero el 2022 ha sido un gran año para nosotros con 9,000. Acabamos de cerrar 9,000 pedidos logrados. Nuestro ticket promedio es de 1,800. Tenemos a 2,200 clientes verificados en espera y hemos ganado procesos de aceleración como Reto Jalisco por Google for Startup y Singularity University, finalistas en Mass Challenge y innovadoras por AT&T. ¿Por qué necesitamos inversión? En el 2023 y en el 2000, hasta ahorita, Ibasto ha sido sustentado por los fundadores. Sin embargo, en el 2023 y en el 2024, con una operación ya comprobada, estamos buscando inversión para llegar a ventas de hasta 52 millones y 236 millones en el 2024, logrando un punto de equilibrio a finales del 2023. Estamos buscando una inversión de $550,000 por el 8%, donde es una etapa de capital semilla. Sería un gusto que entraran dentro de nuestra ronda de inversión, ya que tenemos inversionistas que ya estamos cerrando parte de la ronda de inversión de esta primera ronda semilla. Y definitivamente sabemos que tenemos que cumplirle a los 1,200 usuarios que nos están solicitando el servicio, robustecer el catálogo, ir por ese 35%, talento y tecnología, gastos de operación y definitivamente expansión geográfica. Actualmente solo estamos en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Alguien puede ir cerrando, por favor? Se acaba el tiempo. Sí, claro. Este es mi equipo, expertos en comercio electrónico, especialistas en tiendas de la esquina, nos hacemos llamar. Y finalmente nos han llamado el Uber de las tiendas de la esquina, pero no queremos ser el Uber, queremos ser el Ibasto de las tiendas de conveniencia en México. Gracias. Oye, me dices que tu primera ronda, a ver, ya tienes ventas desde el 2019. Exacto. Y tú creaste tu app y le invertiste tu app y saliste solita. Sí. Y ahorita estás buscando $550,000, ¿para qué? Estamos buscando, uno, es para crecer, ¿no? Ahorita estamos sosteniendo la operación de Ibasto, pero ya necesitamos más camiones, necesitamos más operación y contratación de nuevos talentos, ¿no? Para la captación de mercado. Te ocupo las compras de volumen, es algo bien importante que nos va a dar un margen que ahorita no estamos logrando, y pues cubrir gastos de operación actual. Ok. Y ahora me dices que por esta primera ronda de inversión, ¿tú ya tienes inversionistas? Tengo dos interesados que van a entrar a una ronda de inversión. Por eso, pero entonces, ¿cuánto más necesitas? No estás necesitando los 550, si ya tienes a alguien ahí, nos estás ofreciendo, ¿qué pedazo? Estamos en cierre, están como 250 libres, que sería como casi la mitad del 8%. Por el 4%. Exacto. El gran problema, pero, ¿y me dices que estás a punto de equilibrio hasta cuándo? A finales del 2023. Sí. Ok. Yo tengo varias preguntas, no sé si se escucha. Adelante, por favor. Gracias, Pati. Felicidades, Alejandra, por la presentación. Realmente es muy completa, muy financiera, muy estructurada. Tengo algunas preguntas muy breves. ¿Cómo vas a lograr saltar
de 7 millones y medio a 52. Estás hablando prácticamente de un 800%. Uh-huh. No creo que lo logres con 550 mil pesos. No, no son dólares. A dólares, 52 mil, pero igual, uh-huh. Estás saltando el 22, ¿cuánto tienes de ventas? Ahorita cierro el 22 con 2.5 millones de ventas. ¿De qué? ¿De dólares? De pesos. Sí, 2.5. Estoy... Y te vas. Perdón, 7.5 millones. Perdón. 7.5. Y te vas al 23, ¿a cuánto de ventas? Porque ahorita tengo 700 tiendas activas y con sí, 1.000 tiendas activas. Pero nada más dime el número. 52 millones en el 2023. Ahí te voy. Entonces, ajá, es un salto prácticamente de 44.5 millones, que uh-huh, desde luego no veo de ninguna manera que lo vayas a lograr con 550. Lo que veo es un uh-huh proyecto muy bien estructurado, con una meta para el 2023 totalmente fuera de lugar. Pues realmente llevamos 4 años y estos números que ya sacamos, una proyección de ventas, es conforme a la operación comprobada actual. O sea, ahorita tengo 700 tiendas y 150 tiendas me compran cada mes. Y es lo que yo ahorita con mis recursos estoy sosteniendo. Con una inversión extra y multiplicando la operación de lo que ya tenemos hasta ahorita, por eso le estamos apostando en el 2023 a activar a 1,530 tiendas activas. Eso nos va a dar 26 mil pedidos con un ticket promedio de 1,998 y nos dan las ventas. O sea, esto al final casi fue una regla de 3 con los números ya de 4 años. Sí, ya te vi. Yo. Ya te vi. Y si dan si puede dar ese número, no lo logro captar. Me parece un proyecto muy valioso, muy estructurado, que obviamente debe recibir financiamiento, pero yo creo que este número de 52, algo no está bien calculado. No he visto, bueno, no sé si alguien que esté aquí ha visto crecer una empresa de este tipo, de esta industria, 800% al año. No lo veo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero si tú me pones un 22, un 26, un 30% de crecimiento, sí te creo, Alejandra. Y claro, creo que tienes una estructura muy bien pensada, pero no puede haber, o sea, serías el caso de éxito más relevante de toda la humanidad. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, sí entiendo que las empresas digitales, como la tuya, te felicito, tienen tasas de crecimiento o proyecciones de tasas de crecimiento muy altas. Uh-huh. Yo lo que haría, sinceramente, porque yo estoy en contra de las ronditis, que entran los emprendedores a que tienen que levantar tanto, porque le tienen que dar una salida a los iniciales de tanto, con un porcentaje de tanto de utilidades, y entras a un remolino interminable que nunca logras tu punto de equilibrio. Me da cosita que ahorita estás buscando un punto de equilibrio hasta el 2024, creo. No, entonces, uh-huh, es un año nada más, finales de 2023 lo logro. Uh-huh. Ok, entonces mi recomendación humilde, sinceramente, es que a todos los emprendedores yo les digo que empiecen poquito a poco. Uh-huh. Que, como dice mi socio, un crecimiento tan inmenso te puede poner en problemas de control interno y puedes fallar. Yo lo que haría sería poner a mi empresa a crecer un 30%. Sé que no estoy llegando a un punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo he tenido que mandar en el tiempo y buscar capital que me permita sostener esas pérdidas hasta el punto de equilibrio. Porque así te estás exponiendo mucho. Sin embargo, lo vamos a considerar. Considéralo en mis reuniones uno a uno con ustedes. Voy a volver a hablar contigo a ver si considerarías eso, ¿de acuerdo? De hecho, yo también estoy de acuerdo con que no es bueno tener tantas rondas de inversión. Nosotros nos esperamos 4 años en fondearnos, autofondearnos los fundadores, para considerar una primera ronda de inversión. Y bueno, este año ya la demanda nos está exigiendo saltas o ya están llegando otros competidores a comerse el mercado, ¿no? De todos modos, nosotros yo también estoy de acuerdo, lento pero seguro, es la opción más adecuada de... Piénsalo, es un dilema en el que estás, estoy de acuerdo contigo, piénsalo, platícalo con tus socios y yo te contacto más adelante para ver qué pensaste, ¿ok?
Sin problema, muchas gracias. Muchas gracias, felicidades por el producto. Gracias. Solo tengo una duda, ¿puedo? Pati, por favor. Soy Blanca Estela Pérez. Gracias, soy Blanca. Oye, Ale, felicidades. Efectivamente es un proyecto muy bien estructurado. Solo tengo una duda. ¿Esta proyección que tienes para el 23, 24, es a nivel nacional o sigues quedándote en Guadalajara y la zona metropolitana? Quedándome en Guadalajara pudiera lograrlo porque Jalisco tiene 70 mil tiendas de la esquina. Podría saltar a Ciudad de México y agarrar todo el mercado y también se, o sea, ahora sí que creo que es más decisión estratégica de donde nosotros queremos crecer, pero realmente la condensación de tiendas la cumple Ciudad de México, la cumple Toluca, Puebla, Querétaro, Jalisco. Si te fijas realmente hasta es un número conservador, 1,500 tiendas activas cuando contamos con 1,500,000 tiendas en el país. Sí. Jalisco es muy buen mercado, muy exigente, pero es muy buen mercado, muy fiel. Okay. Muy bien, ¿Alguien más del jurado, por favor? ¿Listo? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Muchísimas gracias, pero siempre, antes que nada, felicidades de veras por un gran producto. Gracias. Continuamos con la participante Paola Arteaga. Recuerda, Paola, que tienes 4 minutos. Tu micrófono está apagado. Así, perdón. Voy a compartir pantalla. Un momento. Listo. ¿Ya se puede ver? Ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rebeca Arteaga y formo parte de Bionano. Queremos ser una empresa de desarrollo científico en México. El título de nuestro proyecto es Investigación, Desarrollo e Innovación enfocados para la mediana y la pequeña empresa. ¿Sabían ustedes que según el INEGI, en México, solamente el 3.8% de las empresas invierten en actividades de investigación y desarrollo científico y que solamente un 8.3% de esas empresas realizan proyectos de innovación? Pero que aquellas que deciden incorporar ciencia y tecnología a nuevos productos o en la mejora de los mismos, incrementan sus ingresos en un 44%. En comparación de aquellas empresas que no lo hacen o no pueden hacerlo, ¿sí? Según el INEGI, las empresas invierten en promedio $1,000,000 en investigación, desarrollo e innovación. En un universo de 5 millones de pequeñas y medianas empresas, Bionano tiene múltiples oportunidades para facilitar el acceso a la ciencia y la tecnología a las pequeñas y medianas empresas que no pueden tener un departamento propio de investigación y desarrollo. Y esto es posible porque nosotros somos un grupo multidisciplinario de científicos, expertos en biotecnología, nanotecnología, informática y también en marketing y propiedad intelectual. Esto es con el objetivo de ayudar a la empresa a generar su propia propiedad intelectual, mejorar sus productos y desarrollar nuevos productos. Con nuestro modelo de negocio, es así que le damos a la empresa la oportunidad de desarrollar todas estas ventajas. En la primera etapa de nuestro modelo de negocios, ¿sí?, le damos a la empresa la oportunidad de desarrollar, ¿sí?, su desarrollo de acuerdo con los requerimientos de cada una de ellas. Esta primera etapa no tiene costo. En la segunda etapa se desarrolla el prototipo realizando, ¿sí?, las pruebas para caracterización, ¿sí?, y certificar su funcionamiento. En la tercera etapa, que nosotros le llamamos de gabinete, hacemos en pequeña escala el producto ya terminado. Ya la cuarta etapa, que nosotros nombramos como escala industrial, es aquella en la que el producto ya está terminado, está certificado, está aprobado y ya está listo para irse al mercado y estar en un anaquel, dando un diferenciador en el producto de esa empresa que decida contratarnos, ¿sí? Los costos van de acuerdo a la etapa del desarrollo, como mencionaba en el primero, ¿sí?, que es la generación de la idea, la propuesta del desarrollo, no hay costo para el empresario, ahí él va a decidir o ella va a decidir si va con nosotros o no, y ya en las siguientes etapas se trata de cubrir los gastos básicos de su desarrollo,
teniendo como un ejemplo el millón de pesos que en promedio gasta una empresa en investigación, desarrollo e innovación, nosotros dividimos esos gastos entre la segunda y la tercera etapa, que es el desarrollo del prototipo y el desarrollo del gabinete. ¿Se ve que te quedan 30 segundos? Sí, siendo ya la cuarta etapa, donde vamos a poder negociar con la empresa el incremento o la generación de ganancias de acuerdo a un porcentaje que podamos negociar con ellos. Es por eso que necesitamos la ayuda de todos ustedes para llevar la ciencia y tecnología a las pequeñas y medianas empresas para garantizar su crecimiento y ganancias tanto para los inversionistas como para los empresarios que decidan contratarnos. También de esta forma garantizamos llevar a la población mejores productos que lleven ya desarrollos de ciencia y tecnología de punta. Eso es todo, muchas gracias. Oye, princesa, no me contaste nada de números. ¿Cuánto necesitas? ¿Por qué porcentaje? ¿Qué proyecciones de ventas tienes, etcétera? Sí los tenía, pero bueno, como se me acababa el tiempo, bueno, nosotros estamos solicitando su ayuda para poder financiar este laboratorio de investigación y desarrollo con una inversión de 10 millones de pesos. Como lo comentaba en la introducción, tenemos un universo de 5 millones de empresas, ¿sí?, que tienen un potencial mercado para nosotros de poder llevarles, ¿no?, estas innovaciones y que puedan mejorar o desarrollar nuevos productos. Si en promedio cada una de esas empresas gasta 1 millón de pesos, nosotros podríamos tener la recuperación de esa inversión tan solo con 10 empresas que nosotros podamos atender. Ahora bien, las ganancias serían a largo plazo, ¿sí?, cuando llegamos a una etapa 4 de desarrollo y lograr entonces que la empresa comience a tener esos incrementos en ganancias del 44%, que bueno, ya se ha demostrado son las que tienen aquellas que incorporan investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Y que de ese porcentaje a nosotros también nos deriven de manera gradual parte de esas ganancias. ¿Cuánto necesitas? 10 millones de pesos por 10 millones de pesos por un porcentaje de 15% de nuestra empresa para que pueda ser viable. ¿Qué utilidad tienes, me dijiste? ¿Mande? ¿Qué utilidad tienes? La utilidad sería, pues, si nosotros le cobras, empresa, si le cobras 1 millón de pesos a cada empresa, ¿qué porcentaje te sale ya neto de costos? Ya neto de costos, no he hecho bien todo ese cálculo, pero sí vamos a tener un porcentaje de utilidades un poquito mayor al 50%. Bueno, porque entonces, si nos vamos a, en lugar de 10 empresas, a 20 empresas. Con 10 empresas tuvimos la inversión y con 20 empresas tenemos ya esa generación de ganancias. Ok, preciosa. No estás lista en términos financieros. Regrésate con Bernardina, por favor, para que sigamos entrenándote para ver exactamente tus números. Okay. El proyecto está muy padre. ¿Alguna pregunta del jurado? Sí, gracias, gracias Pati. Gracias, Rebeca. Me parece muy innovador tu proyecto. Sí me sumo a que falta la parte financiera, pero de la etapa 1 a la 4, ¿cuánto tiempo pasa o cuánto estiman ustedes que pase? Bueno, como nosotros ya contamos con los desarrollos hechos en cuanto a nanotecnología y biotecnología, que constan de nanopartículas, unas que son de tipo orgánico y otras que son metálicas, y de los biopolímeros que son también orgánicas, pues toda esa parte que tendría, que nosotros caracterizamos como investigación básica, ¿sí?, ya la tenemos, y que es la más tardada, ya la tenemos nosotros hecha. De hecho, podemos nosotros producir 50 litros diarios de nanopartículas y la misma cantidad del biopolímero, que pueden ser aplicados en distintas áreas industriales, desde textiles, alimentos y salud, por ejemplo, sin mencionar materiales y, por ejemplo, recubrimientos, ¿no? Entonces, esa parte es la tardada en la mayoría de los casos cuando se trata de hacer un desarrollo nuevo, pues está ya cubierta. Estamos considerando que de la etapa 1 a la etapa 4, en promedio, y lo máximo serían de 2 a 3 años, dependiendo de la complejidad del desarrollo que quieran hacer. Si nada más quieren hacer una mejoría, por supuesto, los tiempos se acortan. Si quieren un desarrollo nuevo, sí estaríamos contemplando de 2 a 3 años para esto. Ok. Que ya pueda ser. ¿Alguna pregunta del jurado? Uh-huh.
Paola, yo uh-huh. creo que necesitas afinar algunos elementos. Uh-huh. El primer elemento es si realmente esas pymes invierten $1,000,000, de las 60 pymes que te puedo citar, no, ninguna lo hace, porque las pymes en México sobreviven. Entonces hay que afinar ese dato, aunque lo del INEGI. Dos, uh-huh. me parece que los servicios van desde biotecnología hasta marketing, y eso es un elemento que no aporta valores específicos. Vas a tener ahí complejidad en poder vender lo que propones. La participación de 10 millones es totalmente a fondo perdido, porque pues, es muy, muy etéreo lo que estás proponiendo. O sea, yo creo que es muy bueno la investigación, el desarrollo, la tecnología, pero te propondría ser mucho más concreta, pedir una inversión mucho más pequeña y concentrar los servicios que ofreces. Está bien, muchas gracias. Y yo creo que un último comentario de mi parte, tratando de temas de innovación, yo creo que el proceso de agilidad y la metodología que puedes aplicar mucho más práctica para poder empezar a arrancar motores es más fácil que meterse a niveles tan profundos que duran 2 o 3 años, porque la innovación requiere rapidez. Y requiere de soluciones que dejen a las organizaciones sobrepasar retos o nuevos productos de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, creo que también le echaría un ojo a la metodología. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Felicidades por pensar en el cambio tecnológico que de veras todos necesitamos en México. Es uno de los principales problemas que tenemos. Vamos a seguirte apoyando. Muchas gracias. Vamos con la siguiente participante, Yasmín Muñoz. Hola a todos, hola Pati, muchas gracias hola. Por este tiempo. Yo soy Yasmín Muñoz, mi proyecto se llama Manos Artesanas, mi marca es Real de Morales, nosotros producimos y comercializamos productos artesanales mexicanos gourmet, estamos dirigidos a la comunidad judía en México. Y yo tengo un producto que es un Six color chocolate de salsas picantes y es muy para picnic, es este. Y por su tamaño es ideal para un regalo y lo estoy comercializando en Liverpool por el momento. Llevamos 10 años en Liverpool y pues... yo hice una proyección a 5 años para invertir $750,000 y en esos 5 años tú puedas ganar casi $500,000. El margen de ganancia es del 40% y estoy dispuesta a compartir el 18%. Muchísimas gracias, Yasmín. Yo no tengo preguntas porque te he pichado varias veces en nuestras entrevistas preparatorias, pero el jurado tiene alguna pregunta. ¿Cuánto vendes ahora en Liverpool, Yasmín? El año pasado... Yo vendo en Liverpool y me va mal. Entonces quiero... Wow. Vendo productos ibéricos para que veas que todo es una batalla en la vida. ¿Cuánto vendes ahora? Sí. Pues el año pasado... Bueno, este año vendimos 500 six-pack. Entonces, en dinero, ese producto... Dime en dinero, perdona, Yasmín. En dinero. ¿No? Ahorita saco la cuenta. ¿500 a cuánto? $250,000. ¿Cuánto? $250,000. En 12 meses. Ajá. Porque este año retomamos. Correcto. ¿Por qué a la comunidad judía? Es un producto kosher. Porque tenemos certificación kosher, nuestras salsas no tienen conservadores ni saborizantes, son a base de aceite de soya y chiles secos. Entonces el aceite es un conservador natural y tiene una caducidad de 2 años. Es el producto que más se vende en Liverpool, con ese producto nos va muy bien. O sea, compite con tus productos ibéricos. No, a mí me va muy mal. O sea, me va a regular, no muy mal. Sí, ok.
Yasmín, yo tenía otra pregunta, Carlos, si ya terminaste. O sea, ¿por qué nada más Liverpool y cuánto es tu margen de producción que tú puedes tener? ¿Por qué tan poquito? O sea, porque sí, en realidad es muy poca la distribución y de pues acuerdo. Tienes muchas tiendas kosher, tienes lugares gourmet como City Market y otros lugares en donde tus salsas podrían ser muy exitosas. Claro, el detalle es que nos ha parado el financiamiento o el recurso. Estuvimos también en la europea, pero fue es un muy buen currículum, pero a un alto precio. Ahí perdimos mucho porque invertimos en publicidad. Digo, ahora con este conocimiento que Patty nos ha compartido, dices, de meterlo en publicidad, mejor lo meto a producción. Entonces estuvimos en los aeropuertos, en la europea, en Liverpool a nivel nacional, pero con este tema de devoluciones, de cambio de etiquetado, pues tuvimos que empezar como de ceros y mejor despacito, poco a poquito, poco a poquito. En Liverpool tengo otros 6 códigos, que es café de olla, son las salsas de manera individual y unos 3-packs de salsas. Y también se venden bien, pero el que mejor o más trabajo me ha costado por trabajar con los artesanos, la madera, el acrílico, la pintada y pues empujar a todos los productores, digo, este producto es el que más se vende. Y quisiera retomar, si aeropuertos, también tiendas boutique dentro de los hoteles de 5 estrellas de Gran Turismo. Diles también que tienes un pedido grande. Diles. Exacto. Yasmín, sí, perdón, claro. Nomás, yo te ahorita para la comunidad si judía, producto... tengo que producir diciembre, enero, para poder surtir en febrero, para Pesaj. Entonces, mi idea es surtirles un pallet con 1,000 six packs, que es la temporada más fuerte de ellos en el año. Perfecto. Yo te felicito por el producto, pero creo que la parte de mercadotecnia, sinceramente, le falta mucho. Y creo que si vas a producto kosher, hay áreas muy específicas y tiendas muy específicas donde se surte toda la comunidad judía y serías mucho más exitosa si pudiéramos focalizar también aquellas tiendas de distribución para la comunidad judía. Te sugiero investigarlas, es muy rápido, si entras en una puedes entrar en todas y creo que ahí no necesitarías gran promoción. Muchas gracias. Yasmín, hay otro tema, perdona. Sí, Carlos. No, tú, por favor, Yasmín. Ah, nosotros ya vendemos en las tiendas EMET y en la zona de Tecamachalco. Más o menos tenemos unas 30 tiendas. Incluso la semana pasada hablamos con el rabino para nuevamente pagar la certificación, porque pues cada año hay que pagarla, son 25,000 pesos, y pues lo que me ha parado es el recurso. Entonces yo sé que con ellos tenemos para mucho, incluso ya exportamos a Israel, solo la salsa de morita. Está en tiendas en Israel, casi en 13 tiendas, pero bueno, en específico ahorita pues estoy trabajando con el six pack, que es muy de picnic. Oye, nada más por aclarar, Yasmín, vendes 250,000, o sea, más o menos 21,000 pesos al mes en Liverpool, y en todo lo demás, ¿cuánto vendes? Con todos mis productos, que son como 15, los que se venden bien, tienen buena rotación, son casi 2 millones. Entonces, porque creo que sí, creo que tienes que vender un portafolio de productos, que tienes tu producto bandera, pero tienes que vender un portafolio de productos, o sea que te quedan 400,000 pesos al año, 4 por 2, 8, sí, números redondos, ¿no? 800, perdón. Sí. O sea, tu utilidad era 40, sí, ¿no? Es el 40% solo en el six pack. En salsas individuales es del 100%. En el café de olla tengo un margen del 60%. O sea, en global de los 2 millones de ventas, ¿cuánto es de utilidad? Es el, pues en promedio con esos 15 productos del 60%. O sea, te queda 1,200,000. Así es. Ok. Perfecto. Yo tengo una pregunta, Yasmín.
Este, tu tema de caducidades, ¿cómo lo manejas? ¿Te da el tiempo de la producción y la distribución para que llegue el producto fresco y todavía tenga un tiempo más para que lo puedan tener ahí almacenado? Claro, de hecho tenemos una tía que casi no come picante y hace 15 años le regalamos una salsa y sigue teniendo ahí el frasquito en su refrigerador. Como es aceite, no requiere refrigeración, pero por norma debe de llevar caducidad de 2 años. No tenemos problema con temperatura ni con que se eche a perder. Es un producto noble. Yo quiero un six, aunque no sea yo judía. Ya tengo el tuyo, Pati. Ok. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Saben todas que UF nos está ayudando a nombrar una ganadora, pero yo sigo trabajando con ustedes en mi plataforma, ¿ok? Me interesa muchísimo financiarte esta parte del pedido que tiene su gente. Sí, muchas gracias. Listo, adelante. ¿Quién sigue? Seguimos con la siguiente participante, Tania Ocampo. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya sí. Se ve. Perdón, Ver, yo creo que cerramos con Tania, aunque aumentemos el número de sesiones, de entrevistas, para que todo el mundo pueda tener acceso a la calificación de UF, ¿de acuerdo? Ok, quedan 3 participantes nada más después de Tania. Pero mi reina, quedamos que era una hora, sí, ¿no? Una hora nada más y ya son casi la hora. Los señores de UF son muy ocupados también. Sí. Entonces, bueno. Quedamos con esta es la última y os ponemos las siguientes en la siguiente sesión, por favor. Ok. De acuerdo, entonces voy a intentar ser muy concreta. Mi nombre es Tania Isabel Ocampo Núñez, represento a la empresa Ferso Industrias. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan Tierra Caliente? Seguramente calor. Temas. Sí, y también seguramente temas como narcotráfico, drogadicción, violencia, etcétera. Nosotros somos una familia. Nada más en Tierra Caliente hay narcos. No nada más, pero se escucha mucho. Bueno, adelante. Nosotros somos una familia originaria de la zona de Tierra Caliente, con un sueño que nació hace más de 30 años, y es volvernos un motor económico para la región, ofreciendo productos sustentables a través de comunidades sostenibles. ¿Cómo lo estamos haciendo? En 2018, yo como segunda generación de este proyecto, retomo el proyecto del shampoo de cacao en Anche, que es nuestro producto estrella. En 2019 ya habíamos vendido más de 10,000 productos y decidimos ampliar nuestro abanico de SKUs después de nuestra participación en ANTAD. A pesar de las dificultades en 2020, crecimos más de un 200% en ventas al impulsar nuestra línea de desinfectantes, así como la iniciativa Punto Refil, y desarrollando más de 14 productos nuevos. En 2021 ampliamos a 7 la catalogación de nuestros productos en la cadena Supercompras. Fuimos seleccionados y dados de alta en la feria de MIPYME, en la cadena Soriana, y definimos 3 líneas de negocio para Ferso, que es productos de consumo final, pequeños productores y distribuidores de especialidades químicas. Fuimos ganadores del programa MIPYME Lab, mismo que nos permitió presentar nuestro proyecto en Expo Dubai 2020 para buscar oportunidades de exportación y levantamiento de capital. En este año fuimos galardonados como una de las 100 empresas Orgullo Mexiquense por nuestro impacto local e internacional, además de ser seleccionados como una de las 17 finalistas en esta convocatoria con la colaboración de Lex Shark y senadora Patricia Armendáriz, de quien gracias hemos recibido capacitación. Este año consolidamos nuestra estrategia digital, canal que se ha convertido en el segundo más relevante para nuestro modelo de negocios, y recientemente realizamos la inversión de maquinaria que nos permitirá dar el siguiente paso en este proyecto. ¿Qué sigue para Ferso? Estamos enfocados en hacer realidad la exportación de nuestros productos actuales y estamos buscando el levantamiento de capital para consolidar un proyecto de extracción de aceites naturales para industria cosmética. Evaluamos nuestra empresa de acuerdo a las recomendaciones de la maestra Patricia, la doctora Patricia, perdón. Este es el flujo de ventas que hemos tenido a lo largo de estos 4 años de trabajo. Obviamente los porcentajes de crecimiento son un poco chistosos por el tema de la pandemia. Obviamente en 2020, como les comentaba, nos fue muy bien. Estamos haciendo una proyección de utilidades considerando un crecimiento del 25%,
Entonces estamos valuando nuestra empresa en 2,500,000 pesos. Y estamos solicitando 115,304 pesos para consolidar el proyecto de exportación de nuestros shampoos hacia Estados Unidos a través de Amazon, que es un proyecto que hemos estado trabajando también de la mano de UPS con SheTrades. Y esto lo estamos ofreciendo por el 10% de nuestra empresa. Muy bien, felicidades. Yo no tengo preguntas. Nos invitamos a unirse a esta gran familia. Sí, por favor, adelante. Yo no tengo preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿El jurado? Sí, yo tengo una pregunta. De acuerdo con tu proyección de ventas, o sea, realmente sí con esto que tú tienes aquí, con lo que estás pidiendo, realmente estás intentando aumentar tus ventas en un 25%, que es lo que nos estás mencionando, ¿es correcto? Bueno, el crecimiento de anual lo estoy considerando, sí, por la parte de la exportación, pero también este año acabamos de cerrar convenio con dos cadenas, una en Quintana Roo, que se llama Super Aquí. El próximo año empezamos a comercializar con ellos. Y también retomamos más bien la comercialización con una cadena de farmacias que se llama Farmacias Leiva, que se encuentra en Guerrero. Ya estamos en sus 18 sucursales. Y bueno, ya empezamos, de hecho la semana pasada fuimos a surtir el pedido, entonces ya empezamos a trabajar con ellos, entonces estamos seguros que considerando los porcentajes de crecimiento de los años anteriores y obviamente no centrándonos en la parte de que hubo pandemia o no hubo pandemia, estamos siendo muy conservadores, optimistas también, pero reservados a la hora de colocar ese 25% de crecimiento. ¿Y el incremento de tus ventas, por ejemplo, en Ciudad de México, tienen alguna proyección o algo adicional a lo que nos has platicado? Ahorita estamos intentando retomar con Soriana, a pesar de que fuimos ganadores de esta parte de mi PyME Lab. Lamentablemente la cadena sufre de muchos cambios administrativos, entonces ha sido un poco complicado consolidar las condiciones comerciales. Sin embargo, ya habíamos tenido algunas pláticas para que los shampoos entraran como en un esquema de in and out y la parte de los desinfectantes entraran en un esquema de maquila bajo marca propia. Entonces, pues el trabajo con las cadenas siempre es complicado, pero siempre y hemos tenido la experiencia, por ejemplo, con Super Aquí, que los localizamos desde 2020 y hasta estas fechas pudimos consolidar el convenio de colaboración, que es estar perseverando y pues no quitando el dedo del renglón. Entonces, ya tenemos el número de proveedor, que de repente pudiera ser lo más complicado, y nada más es encontrar una puerta para seguir aumentando las ventas en este sentido. Y por último, Tania, te quisiera preguntar, ¿tus materias primas, tus costos, sí los estás evaluando con los incrementos que pueden tener con la inflación? Y, o sea, ¿realmente estos son valores reales? Sí, claro. De hecho, bueno, les comparto, en este año simplemente con la parte del etiquetado, nosotros comprábamos las etiquetas a 4 pesos aprox y ahorita están en 6. Entonces, madre mía. Sí, hubo un incremento considerable. De hecho, algunos de nuestros proyectos se retrasaron y uno definitivamente no pudo salir por el tema de la inversión y el empuje, que es un enjuague que acompaña a los shampoos, hecho a partir de manteca de karité y, bueno, otros activos naturales. Pero ya lo queremos sacar con el etiquetado bilingüe y obviamente con la parte del FDA, que ya lo cotizamos y todo. Ya queremos sacar este nuevo tiraje con esta parte para poder impulsar nuevos canales de venta. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestro querido jurado? Yo no, Patito, claro. Yo tampoco, todo claro. Pues bueno, como verán, pues yo misma les pedí que pues, dejáramos que pasara el tiempo máximo de cada pitch, porque cada producto, la verdad, a mí me ha llamado muchísimo la curiosidad. Todos los participantes han sido muy descriptivas, sabemos que se van por encima de lo que es un pitch, hay que seguirlas entrenando para que el pitch sea más chiquito, pero eso nos hace alargar el número de sesiones donde vamos a considerar a todas nuestras
a todas nuestras concursantes a una sesión más para poder darles un poquito de más de tiempo para entender las cosas y poder interactuar con el jurado. Les agradezco muchísimo, principalmente a la comunidad web. Gracias, Michelle. Gracias, Patti. Gracias, Jorge. Gracias, Estela, porque realmente todo ha sido muy, muy, muy padre. Muchísimas gracias. Muy padre, Patti. La verdad es que los proyectos se ven muy en forma. O sea, estoy muy contenta con lo que estoy viendo hoy. Francamente, desde ideas hasta productos y proyectos más consolidados, yo creo que así definitivamente podemos tener un avance mucho más esperado de lo que creíamos, ¿no? Así que muchas felicidades a las que presentaron hoy y pues bueno, esperamos al siguiente para ya luego tomar un voto, ¿no? Estamos claro. Muy emocionados. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias a ustedes. El proyecto. Muchas gracias, Patti. Gracias, Patti. Felicidades a todos. Gracias a todos. Felicidades a todas gracias. Y gracias por esa energía y por estos proyectos tan novedosos. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta luego.